Lupicio Rivera. A ver, dime. Ahora qué hizo, ¿no? ¿Ahora qué? Otro que pidió perdón. ¿Y ahora de qué? ¿De lo de que él había cenado en esa mesa primero? Sí. Ay, Sí. pero ¿para qué piden perdón de eso? O sea, ahora sí que sea hombrecito y avance. Dijo que Órale. aprovechaba la ocasión de la prensa que estaba ahí presente para decir que desea lo mejor a Belinda y a la pareja. Y en cuanto al comentario, que la ofensa fue dirigida a Christian Nodal, porque no podemos olvidar que él empezó a ofenderme primero. Pues sí, eso sí, él empezó. Eso Tiene sí, toda la razón. y nosotros acá lo dijimos. Y que si mucha gente pensó que la ofensa era para Belinda, que nunca fue su intención y que como hombre ofrece una disculpa. Ah, bueno, no está mal esa Bueno, disculpa. Ok, estuvo está bien. pasable, está Ahora, pasable, está bien, está bien. lo que yo no sabía, y esto sí es notición, resulta que Lupillo Rivera ya le ganó la boda a Christian Nodal y Belinda. Ah, chinga. Resulta ¿Se va? que indican nuestras fuentes que Lupillo y Giselle Soto ya son marido y mujer. Ah, chinga. Y no de ahorita, sino que desde hace varios meses. ¿Y qué piensa Giselle Soto de su hermoso tatuaje? Yo quiero Supongo preguntar. que quizá le dijo: o te lo borras o me divorcio. Chan, chan, chan. Sí, pero se pudo haber dibujado, no sé. Hasta un demonio de Tasmania ahí encima, en lugar de la mancha voraz que se dibujó ahí. Pero Qué porquería. este Lupillo dijo: no es mi novia, no es mi novia, la muchacha es mi esposa, ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron, que es lo bonito. Pues lo que pasa es que esa señora de su casa la conoce. Pues, ¿cómo va a ser chisme? Sí, no, solamente es O chisme aquel que sea, está pasando. que se case Belinda es noticia, que se case esa señora, pues está chido por ella. O sea, la verdad. Pero ¿qué pensará Lupillo cada vez que ve su tatuaje? Me la mamé. O sea, pues, ¿qué más va a pensar? Es que imagínate, estás así durmiendo, ¿no? Suponiendo que ahora los que me están Eso. viendo, estás así. Dice, ¡Ay, güey! ahora sí me la mamé. Así, o sea, vaya, es lo que, pues, yo pensaría eso, la neta. No, 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 no. Era más fácil cortarse el brazo. Era más fácil dibujarse un demonio de Tasmania, ya, hombre, o sea, o no sé, un Pato O Lucas. como decía el hermano de Lupillo Rivera, en Sinaloa hay 20 que son iguales a Belinda, que diga que es una de ahí, de Sinaloa. O que le cambiara, sí, tantito para que se pareciera a su mujer Sí. actual y ya. No, que le pusiera en vez de los ojos verdes claritos, que le pusiera ojos oscuros, listo. ¿No? Y ya, con Sí. eso. Nosotros lo solucionábamos más fácil. Pero no dudo que en cualquier momento La Rosa de Guadalupe vaya a ser un capítulo del tatuaje o algo así. Ah, no, seguro.